Llegamos a esta final tremenda, una que marcará un antes y un después en la historia de estos dos equipos. En solo minutos les traemos todo lo que sucede en San Siro, acá por EA Sports. Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo. ¡Qué espectáculo, Marito! Vaya que han tenido que superar desafíos importantes los dos equipos, ¿eh? No fue nada fácil llegar acá. Eran 90 minutos donde van a tener que dejarse todo. El trabajo semanal impresionante por parte de los dos. Fíjate, Fernando, las hinchadas están enloquecidos esperando que ya comience este partido. Acá los tienen a los titulares del Inter. En la portería estará Samir Handanovic. Se viene a la cancha Milan Skriniar, que trabajará junto a Stefan De Vrij en la defensa. A Cancelarovic saldrá con Brozovic en la mitad. Y arriba el Torito, Lautaro Martínez, formará con Edin Dzeko. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Wojciech Szczesny será quien ataje en este partido. En la cancha estará el italiano Giorgio Chiellini, que trabajará junto a Bonucci en el fondo de la saga. Adrien Rabiot saldrá junto a Paulo Dybala en el cinturón del campo. Y su principal amenaza vendrá de los dos hombres que estarán situados en el eje de ataque. Digo, con lo gigantesca de la estructura de este estadio, Mario, la sensación de intimidad que te da la posición de la grada, ¿no? Porque estás ahí enfrente, sentís que das un paso adelante y te caes encima del terreno del juego. Por eso los goles no se pueden gritar con tanta euforia. O sea, cuestión que aparezca dentro de la cancha abrazando al jugador. Que salgas en una foto también. Seguramente. ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Grande Mena, qué buen pase metió. Y después de la entrada, la pelota lateral. Tuvo pelota en la entrada. Perisic. Stefan De Vrij. Bastoni. Hakan Çalhanoğlu. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Ahí se viene, lo va a tener. El asistente que levanta la bandera. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Federico Chiesa.
saque de arco. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Y si hablamos de sorpresa, hay que hablar de este jugador, ¿eh? En los últimos 3 partidos, 4 golitos. Perisic. Bastoni. Bonucci que no tiene problemas con ese centro. Brozovic. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Hasta ahí llegó el ataque del contrario. Giorgio Chiellini la tiene. Brozovic. Y la tiene Zeko. El centro llegó hasta que se encontró con Chiellini. ¡Atento que va corta! Pero el arquero controla el balón sin dificultades. Han cometido la falta. Se viene el tiro libre. Hakan Çalhanoğlu. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Dusan Blažević. Adrien Rabiot. Esta jugada podría terminar en gol. Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Si lo clava, lo gana. Ojos bien abiertos para Samir Handanovic. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Desde el córner la juega corto para su compañero. Qué bien parado que estaba para cortar. Muy buena entrada, la pelota al costado. Perisic. Y la tiene Zeko. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Alexandro. Recibe compañía. Supera su marcador. Rabiot. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Deciden jugar en corto el córner. Y le pega. La tiene Andonovic sin problemas. Stefan de Vrij. Brozovic. El balón de Skriniar. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Stefan de Vrij. Skriniar. Se nota el trabajo detrás de este equipo, la calidad de estos jugadores. Este toque y toque, la verdad que es maravilloso. Atento que parece buena. Con ella Paulo Dybala. Gran bloqueo. Rabiot.
De nuevo se cruza, parece Cuñado incómodo. Muy buena tajada de este arquero. Stefan de Vrij. El balón de Skriniar. Brozovic. Martínez. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Skriniar. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en... ¡Exigido el arquero! Ahí está, alejando el peligro. Adrián Rabiot. Con la pelota Dybala. Dybala. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Gran respuesta del arquero y la bota lejos. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Y así le pega la pelota. Estupenda la tapada de Nanovic. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Cada uno de los gestos del pateador algo significa para sus compañeros. Se viene el córner. Córner en corto. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Bastoni. Martínez. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Absurda pérdida de pelota. Oportuno en el corte del balón. Guarda con el envío. Gran pelota atrás. Brozovic. Tremendo el bloqueo. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Gran pase, puede ser. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Desde el córner la juega corto para su compañero. Y de ahí le pega. Bien, ahí el arquero se queda con el balón. Bastoni. El balón de Skriniar. Brozovic.
El Inter está jugando con el rival, no paran de tocar, se animarán a definir. Y el arquero que se queda con ella, pero no fue fácil. Brozovic recibió de Frey. En una de esas de tanto toque, hasta los mareados resultan ser ellos, Marito. Stefan de Vrij. Brozovic. Atento, que desde ahí le puede pegar. Zico. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Alexandro. Dybala. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Adrien Rabiot. Federico Chiesa. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue a Faro. Bastoni. Martínez. Perisic. A continuación el lateral. Alexandro. Federico Chiesa. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Stefan de Vrij. Bastoni. Recibió de Vrij. Milan Skriniar. Edin Dzeko. Ojo que cometió la falta y está molestado. Se viene la amarilla y se va de la cancha, Barito, en la segunda. Es increíble. No sé, para mí que no se acordó que ya tenía tarjeta amarilla, pero podía haberlo evitado también, ¿eh? Bueno, ¿qué le va a hacer? La pelota en vuelo. Bonucci lo rechaza. Stefan de Vrij. Brozovic. Hakan Çalhanoğlu. Bastoni. Milan Skriniar. El Inter está jugando con el rival, no paran de tocar, se animarán a definir. Skriniar que detiene esa pelota, después me explican cómo. Llueve el córner al centro del área. Salió el arquero a cortar ese centro. Dusan Vlahovic. Dybala. Federico Chiesa. ¡Ahí está!
está. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Deciden jugar en corto el córner. Córner que no va a ningún lado. Perisic. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. Pero la defensa logra cortarla nomás. Giorgio Chiellini. Dusan Blažić. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Ahí se quedó tapado en la defensa. Edin Dzeko. Hakan Çalhanoğlu. Y ahí va avanzando nomás. Stefan De Vrij. Bastoni. Skriniar. Atento que esto puede ser peligroso. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Dusan Blažić. ¡Qué buena pelota metido! Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Si lo clava, lo gana. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. El córner lo juegan en corto. Pelota al centro que trae palma para el arquero. Perisic. Se metió bien entre la línea del pase. Qué manera de regalar la pelota. Hakan Çalhanoğlu. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Es muy fácil. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. A este le van a hacer un monumento, usted de acero increíble. El balón va al área gracias a Rosovic. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. Dybala. El pase para Blažić.
Señoras y señores, termina el ataque. Y con lo último evitado que se vaya. Hakan Çalhanoğlu. Lautaro con una chance clara. Y está. Queda mucho partido, los aficionados ya están festejando. Este gol le viene muy bien al equipo y ¿quién te dice que no puedan levantar el trofeo? Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Y es que seguimos con el partido 1-0. Adrián Rabiot. Dybala. Sigue adelante, buena conducción. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Martínez. Tanto tiempo se perdió para que le den 4 minutos al partido. Tiene ganas de tiro en el centro. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. ¿Se animarán a definir? Milan Skriniar. Hakan Çalhanoğlu. Bastoni. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Perisic. Ahí va la pelota al área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y es así como termina el peligro. Y de ahí le pega. ¡Gol! ¡Hay colchón! ¡Hay crédito en el banco! Esa pelota iba muy bien colocada. Iba con mucha fuerza a pesar de la distancia. Y sigue con la pelota. Esa es muy buena pelota. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¿Queda claro, es Orsay? Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Por muy poquito quedó en posición adelantada. Una lástima. Edin Seco. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Es impresionante ver cómo este palco de prensa también despide a los jugadores tras la primera parte. Entusiasmados, ha sido de verdad como para levantarse y aplaudir. Y me animaría a decirte, Fernando, que el segundo tiempo puede llegar a ser hasta mejor. Ahora se viene el complemento del partido. Inter quiere mantener la ventaja.
Zico. Perisic. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Dybala. Dusan Vlahovic. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. ¡Puste el segundo poste! Pero el arquero controla el balón sin dificultades. Brozovic. Edin Seco. Alejando la pelota. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Alexandro. Adrián Rabiot. El pase para Vlahovic. Dusan Vlahovic. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Astroboy Dybala. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Stefan De Vrij. Skriniar con la pelota. Ahí va De Vrij. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Edin Seco. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al arquero. Stefan De Vrij. Brozovic. Skriniar con la pelota. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Buen remate, no lo ha hecho nada mal, se ha ido cerca. Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. Dusan Vlahovic. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Ahí va la pelota en el área. Federico Chiesa. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Alexandro. Ese balón es de Chiellini. Rabiot. Gran close. Esta jugada la vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. El árbitro que detiene el juego, hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Lautaro Martínez. La tiene Perisic. Increíble cómo resiste el rival. Adrián Rabiot. El pase para Vlahovic. Buena forma de cuidar el balón. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque.
Y el Inter juega tranquilo porque la posesión de la pelota es indiscutible. Esto es apretar bien arriba, no le dan ventaja, al contrario, y pueden seguir sumando. A este le van a hacer un monumento, usted ha sido increíble. El balón va al área gracias a Brozovic. ¡Ahí va de cabeza y la pelota arriba! Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Juan Cuadrado. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Juan Guillermo Cuadrado. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Federico Chiesa. Dybala que repite teniendo la bocha. Esa pelota se queda en las manos del arquero. El héroe del día. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Y ahora el córner corto que busca el compañero. ¡Ah, no! Penal, ha dicho el árbitro. Estos jugadores que querían un partido más emocionante, pues ahí lo tienen. Penal y les pueden achicar el marcador. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Pueden recuperar terreno, a ver si lo hace. ¡Muy arriba, una oportunidad desperdiciada! No parecía difícil, pero a veces los nervios traicionan demasiado. Bastoni. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Perisic. Brozovic. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Pelota que va pasada. Pero el arquero supo anticipar bien. Le llega la pelota, va a tener complicado quedarse con la pelota, lo que ha hecho para seguir con el balón. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Puede hacerlo. Lo que es estar en el lugar correcto. Federico Chiesa. La pelota es de Dybala. Se les acaba de ir una ocasión maravillosa para acercarse en el marcador. La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo, pero esa pelota no quiso entrar. Bastoni. Hakan Çalhanoğlu. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. ¡Puedes entrar! Lautaro Martínez. ¡Esa pelota que lleva de fibra buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas
que a veces no sale todo. Lautaro Martínez. Le parece offside, referí. No sé si llegaba a controlar esa pelota, pero estaba en posición fuera de juego. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Esta jugada que no avanza y es gracias a Dybala. Dusan Blažić. El pase para Blažić. Qué buen pase ha metido. Juan Cuadrado. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Lo ha hecho muy bien para cortar. Hace mucho que el delantero no ve la pelota, por eso tiene que bajar a buscarla. Federico Chiesa. ¡Vamos al hielo para este arquero! ¡Qué bombazo! Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. El córner lo juegan en corto. Es bueno el balón atrás. Bien bloqueado eso. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es el hombre de Ule? Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Tiro de esquina al centro del área. Y hasta acá llega la acción. ¡Le pega la pelota! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Córner que juega en corto. Federico Chiesa. ¡Qué bien lo que ha recuperado! Atento que se mira la contra. Atento que ahí nomás cae la pelota. No perdonaron en la contra. Maravilloso. Fantástica transición. Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa. Y ahí ya no hay problema. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad. Este eligió lo primero. La fuerza le dio con alma y vida y la clavó. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Le quedan 20 minutos al partido. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Con ella Paulo Dybala. Le pega con fuerza. Se viene. Le pegó desde el estacionamiento. Con un tubo le ha pegado. Podríamos decir que el arquero podía hacer algo más, ¿no? Pero era tan fuerte el disparo que era inatajable para él. Y por ahora el marcador 3-1. Federico Chiesa.
Arturito Vidal. Stefan de Vrij. Arturo Vidal con el balón. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacer. Ojo con esta falta y mano y un tiro libre peligroso. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Señores, ocasión de oro para este equipo, pero el arco dijo que no. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. El balón va al área gracias a Rosovic. ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un gol soñado! ¡Magistral! ¡Que se levante el mundo entero! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tipo de juego. Así es. Y otra vez, este jugador que nos deleita con una volea espectacular... que no nos vamos a cansar de ver. Cuatro a uno en el marcador, mucha comodidad en el resultado. Control. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Aleja la pelota de su portería. Bastoni. Brozovic. Skriniar. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Se viene, le pegó. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Dybala. Dusan Blažić. Astroboy Dybala. ¡Qué buena pelota metido! Era buena la intención, pero les cortan el balón. Dybala regalando la pelota al contrario. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Perisic. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Brozovic. Edin Seco. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Juan Cuadrado. Dybala. Alexandro con la pelota. Dybala. Y no hay forma de sacársela. La pelota es de Dybala. ¡La volea! Una muy buena atajada del arquero. La verdad, que en tiempo simplemente.
comentario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Como que si los técnicos se dijeran, hey, hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio. Los dos vuelven piezas al mismo tiempo. El tiro de esquina con peligro de Pablo Dybala. Todos se quedan a base, una muy buena idea. Se le fue el balón, así más. Una pelota regalada. Bastoni. Arturo Vidal con el balón. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Alexandro. Y ahí va avanzando nomás. Necesita cruzar la pelota. Con ella Paulo Dybala. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Arturito Vidal. Bastoni. Arturo Vidal con el balón. Le quedan 5 minutos a este partido y no da sensaciones de que el resultado cambie. Perisic. Iván Perisic firme controlando. Gran pase, puede ser. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Juan Cuadrado. Tiene espacio por ahí en ese costado. Atento, lo puedes entrar. Ya no tiene la pelota. Martínez. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? La tiene Andonovic sin problemas. ¿Es delantero o mediocampista o qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Martínez. Stefan de Vrij. Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. Bastoni. Stefan de Vrij. Skriniar con la pelota. Arthur. Juan Cuadrado la tiene. Juan Guillermo Cuadrado. Este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. Bien bloqueado eso. Bastoni. Este es Dzeko. La tiene Perisic. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Tiene la pelota atadita a los pies. Quiere tirar el centro. Cuadrado. Muy bueno el centro atrás. Era gol seguro y estaba Andonovic.
Pescado la máquina, los entrenadores del Inter para compuesto cambio. Fuori con el número 9, Edin Dzeko. Entra en campo con el número 19, Joaquín Correa. Llueve el córner al centro del área. Pelota que se va desviada, banda, se tiró cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Ahí desvío! Fíjate en la pelota cómo se mete tan mansitamente en el arco. Está bien, pega en un jugador, se desvía totalmente y eso hace que el arquero no tenga posibilidad ninguna de que esa pelota no entre. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Vidal. Bastoni. Skriniar con la pelota. Stefan de Vrij. Lautaro Martínez. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Dusan Blažević. Paulo Dybala la tiene. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Y míralo cómo va, no lo detienen. Federico Chiesa. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Otra vez a jugarla desde el córner. ¿A dónde llegará la pelota de Dybala? Acá no ha pasado nada. Juan Cuadrado. Federico Chiesa. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Vaya disparo, pero por favor, esa tajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Vaya zapatazo que le ha metido, Mario. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Córner al corazón del área. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Se viene el último segundo del partido, puede ser, y está el final. Final del partido, campeones. Suenan los festejos, explota la grada. Mario, son los mejores de este torneo. Fíjate, Fernando, que es un título, pero ganado de la mejor manera. Han sabido corregir errores en los momentos justos, han aprovechado las oportunidades y su fortaleza. Y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia. Podríamos hablar, Mario, por encima de imágenes que creo superan cualquier palabra. La verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá. Hoy es el partido más importante que acaban de jugar y el más valioso. Fuegos artificiales ya que adornan el cielo, las fotografías que quedarán enmarcadas y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club que ha peleado muchísimo para poder llegar acá. Campeones, y vaya si hay merecimiento en esta escena. Ahí los tienen.
Ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.